significa que vaya a llover. Pero be the guy. Te cuenta si llueve o no llueve. Ahora, yo me voy a adelantar. Yo sé que nos está ahí, nos está viendo, nos está escuchando un camino. Yo voy a decir algo porque yo tengo que darle el puntapié para que él siga. En junio y en julio se van a registrar temperaturas muy, pero muy bajas. No. Así como en diciembre y en enero, muy altas, chicos. Yo los dejo. No. Pero tantos meses antes. Y soy así. Lo voy a anotar, ¿eh? Anote. A ver, Cami, a ver quién dice, ¿qué dice Videgay? Mira, sabemos que Coco a veces le emboca, pero acá tenemos al especialista, al meteorólogo de cabecera de este programa, Mario Videgay. Y ahora lo tenemos al solcito, pero en cualquier momento se nos hace el invierno, querido. Nos congelamos por acá. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando en este momento? Ya sabemos que estamos en otoño. Igual todavía estamos como en los primeros días de otoño, pero en esta última semana hemos vivido todas las estaciones. Sí, vemos, pasamos de los 30 grados, prácticamente 100% de humedad. Ahora temperatura, bueno, de hecho hoy han ocurrido heladas, las primeras heladas de tipo agrometeorológico en el interior del país, ¿no? El martes, hoy estamos a jueves, hace dos días estábamos teniendo temperaturas cerca de los 30 grados. Sí. Y en el final, ya en la tardecita del martes, se largó con toda la lluvia. De hecho, en Soriano generó inundaciones, fue una fuerte tormenta. ¿Qué es lo que sucedió en Soriano? Yo, fue un hecho puntual, vamos a decirlo, ¿no? Porque fue un ingreso justamente de esta masa de aire frío asociado a tormentas y a nubes de desarrollo vertical. Justamente sobre la ciudad de Mercedes un desarrollo aún más importante de nubosidad. Y lo que produjo fue lluvias muy intensas en un cortísimo periodo de tiempo y vientos muy importantes. Hay que aclarar acá que no fue un tornado. Digamos, estos fueron corrientes descendentes, básicamente muy fuertes, que pueden producir vientos de más de 100 kilómetros por hora. Y eso produce justamente, bueno, levantamiento de techos livianos, derrumbe de árboles, etcétera, etcétera, varios destrozos. Pero lo increíble de esto, digo, fue, por un lado, la intensidad de la lluvia, muy importante, no en el acumulado total, que fueron 40 milímetros, claro, pero sí la intensidad en cortísimo periodo de tiempo, algo similar a lo que había ocurrido en Montevideo. En Malvin, que se supo, por supuesto, en todo el país. Y me preocupa que haya sucedido en enero o en diciembre, no me acuerdo bien cuándo fue, y ahora estaría sucediendo a los poquitos meses. ¿Esto es algo que va a empezar a suceder muy seguido? Bueno, hay que ver acá que, como bien tú decías, ¿no? Estábamos pasando en ese momento de un contraste de una masa de aire muy cálida, muy húmeda, a una masa de aire muy fría y seca. Ese contraste de temperatura justamente produce estas tormentas tan intensas que, bueno, sí, no son descartables en el caso de Uruguay, yo diría en ninguna época del año, ¿no? ¿Y se pueden prever de alguna forma? ¿Se supo que en Soriano iba a estar más fuerte la lluvia en corto plazo de tiempo? No, había riesgo, obviamente sí, de hecho estaban anunciadas las tormentas y la posibilidad de vientos, incluso de granizo, pero es muy difícil poder pronosticar, diríamos, ni siquiera a veces a corto plazo, si en ese punto en particular, en este caso Mercedes, se va a producir ese tipo de fenómeno tan severo. Y hablando de corto plazo, estamos a poquitos días ya de arrancar semana de turismo y mucha gente, viste, que los uruguayos, muchos eligen estas vacaciones para tomarse un descanso, esta semana para decir, bueno, me quedo por acá, me recorro alguna parte del país. ¿Cómo va a estar? ¿Ya se sabe? ¿Nos puedes adelantar algo? Bueno, de pronóstico del tiempo, diríamos los pronósticos que tenemos, por lo menos a más largo plazo, llegan hasta lo que sería el primer fin de semana, el comienzo de la semana de turismo. Ahí hay que aclarar, digamos, que esta próxima semana, de hecho, vamos a tener cierta inestabilidad martes, miércoles, jueves, y después, como digo, el fin de semana vamos a tener una inestabilidad ahí sobre el domingo de comienzo de Semana Santa. Inestabilidad, digo, que también va asociado a un ingreso en la masa de aire frío, o sea que las temperaturas también van a caer en el comienzo de la semana. No quiere decir aquí que va a estar feo, sino va a estar fresco, similar a lo que estamos teniendo hoy en día. Discúlpeme, pero para mí hoy es invierno acá afuera. No, bueno, estamos en situación de otoño, ya estamos en modo otoño, por así decirlo, desde el punto de vista del estado del tiempo, ¿no? ¿Y cómo va a ser este otoño? ¿Va a ser bien definido o va a ser frío, va a ser calor? Viste que cada vez se va como desdibujando un poco más las estaciones. Bueno, está complicada la situación porque, digo, seguimos bajo la influencia de la fase fría del fenómeno del Niño. Digamos, es complicado por el punto de vista de las precipitaciones porque estamos previendo que nuevamente van a comenzar a escasear las precipitaciones, fundamentalmente en el norte del país, estamos hablando. Y desde el punto de vista de las temperaturas, lo que estamos observando, hemos observado ahora en marzo, que a pesar de esos picos, digamos, subidas y bajadas, hemos culminado un mes de marzo prácticamente normal desde el punto de vista de anomalía de temperatura media.
Y en abril estamos esperando prácticamente lo mismo, decíamos. Más allá de los picos y baches, diríamos, vamos a terminar prácticamente un abril con temperatura en la media. No así también más allá, en mayo, donde junio esperamos, una culminación del otoño con temperaturas incluso algo por encima de lo normal. O sea que buenas noticias para los friolentos. Ah, Coco, ya estabas diciendo cualquier cosa entonces, porque recién dijo... Les puedo anticipar que para este junio, en julio va a ser frío. No, obviamente que van a ir bajando las temperaturas de valores absolutos, pero esperamos, por suerte, diríamos un mayo y junio con temperaturas, anomalías, temperaturas por encima de lo normal. Bueno, ojalá así sea, si no me voy a acordar de vos en invierno. Te vamos a tener acá, hechos un cubito de hielo. Y bueno, y comentabas que hoy sí hubo heladas en la mañana. Sí, en los próximos días también será así. Exactamente, hoy hubo heladas de tipo agrometeorológico, o sea, heladas a nivel de suelo, no al abrigo. Y también estamos con pronóstico de heladas para las próximas dos madrugadas. Estamos hablando viernes y sábados, obviamente en el interior del país, y también heladas agrometeorológicas. Bueno, Mario, me hubiese gustado que me dieras un poquito de mejores noticias. No sé, algo como que por algún día íbamos a tener un sol fuerte, radiante, ¿no? De temperaturas bajas. El próximo fin de semana vamos a tener tiempo bueno, tanto sábado como domingo, más allá de que las madrugadas van a estar frescas. El domingo, por ejemplo, para los que gustan las altas temperaturas, vamos a llegar casi a los 25 grados, ¿ya qué? Vamos a festejar. Buenísimo. Entonces, este fin de semana vamos a tener alguna alegría al aire libre. Muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Sí, abrazo grande. Amigos. Qué divino. Bueno, menos mal. La alegría para el fin de semana va a entrar un poco más en calor, por Dios. Gracias a Abigail Geinger. Pero para, dijo todo lo contrario a lo que vos dijiste. No. Dijo que en mayo y en junio... Sí. Temperatura más alta de lo normal. De lo normal. Vos dijiste que era frío por pero debajo. Yo te dije en junio y julio se vienen las temperaturas bajas. Que yo dije vamos a morir de frío, dijiste. En Bienge. En Bienge, porque yo resisto archivos. Junio y julio, o sea, finales de junio, principio de julio, las temperaturas más bajas del año. ¿Dijiste frío? Pero otra cosa importante, dijo que Semana de Turismo va a estar en este nivel de la temperatura, o sea, agradable. Hay que abrigarse, obviamente, otoño. Epidegain. Y hablando de frío, Gabriel,